Perfecto, muy buenos días a todos los medios de comunicación, a todos nuestros socios, hinchas de Barcelona Sporting Club, que están en esta rueda de prensa por BCCTV con la presentación oficial de Fernando Gaibor como jugador del primer equipo. Como siempre lo hacemos, no le estén haciendo esa pregunta al jugador, él llega al club por una temporada, ¿no? Así ustedes ya tienen, pueden preguntar otras cosas. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta. Jocelyn Centeno de Gol TV, por favor. Buen día con todos. Fernando, buenos días y felicitaciones por la llegada al Barcelona. Y precisamente preguntarte, porque se pudo conocer que otros equipos del fútbol ecuatoriano estuvieron interesados en ti. ¿Qué te hace decidirte por el Barcelona? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, primero empezando que más... Más han sido rumores de lo que oficialmente ha sido o formalmente llegaron las ofertas a mí, ¿no? En realidad, de oferta formal fueron dos clubes, que son uno de la Sierra y Barcelona. Después, aclarar eso porque por ahí se habla de más y se hablan cosas que no son. Y me decidí por Barcelona, por el proyecto que hay. También porque hablé con mi familia y tenemos otras prioridades también. El tema económico no fue la prioridad y aquí el club lo sabe. Así que fue un diálogo bastante a la interna con mi familia y por todo lo que Barcelona representa y por lo que está por jugar este año. Para mí, a mi edad, pues es un desafío bastante, bastante lindo para la carrera que vengo haciendo también, que la he formado y la he hecho con mucho respeto, así que eso fue lo que me inclinó a decidir por la oferta que Barcelona me hizo. Pasamos a la siguiente pregunta, Mario Mendoza, Radio Play y Ecuador, por favor. Gracias, Luigi. Fernando, bienvenido a Barcelona también. Buenas tardes. Buen día para todos. Fernando, en años anteriores también tu nombre sonó mucho en el mundo Barcelona. ¿Eran reales esas intenciones en temporadas pasadas? Bueno, ya finalmente se te da acá. ¿Y qué mensaje le dejas a toda la gente de Barcelona que, al menos en redes sociales, se ha podido leer que hay buenos comentarios hacia ti? Bueno, sí, es verdad, es real. Desde antes de mi llegada a Guayaquil City siempre ha habido el interés de poder tenerme acá. Siempre en todos esos momentos hubieron, lo que dije hace un rato, oferta real, oferta formal de parte de Barcelona. No se dieron por diversas situaciones, pero bueno, así es esto, así es la vida. Hoy estamos aquí y lo que le puedo decir al hincha es que le vengo a entregar todo mi profesionalismo, todo mi compromiso, como lo he hecho con todas las camisetas las cuales vestí y defendí. Así que vengo con todas esas ganas de poder entregarle todo dentro de la cancha y bueno, conseguir lo que el club necesita, que es siempre estar peleando títulos y conseguir cosas. Así que esa es mi mentalidad y lo que yo le puedo decir a la hinchada que pues vengo a entregar todo eso, todo mi profesionalismo y que vengo a hablar dentro de la cancha y no afuera, ¿no? Siguiente pregunta, Javier Ruiz de Radio Sucre. Javier. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, bienvenido por acá a Barcelona. ¿Eres consciente también, Fernando, de que llegas a Barcelona y en ese sector de la media cancha hay jugadores de mucho nivel? ¿Va a ser difícil, complicado ganarse un puesto acá también en Barcelona, Fernando? En todos los equipos siempre hay competencia y hay todos niveles de competencia. Eso, los que estamos dentro del fútbol lo sabemos, lo que significa eso. Eso es normal. Después, en el día a día, pues uno se va ganando el lugar y así me ha tocado en todo el camino que vengo recorriendo desde mis inicios. A veces te toca empezar de titular, a veces por ahí te toca, es dependiendo de cómo tú mantengas tu nivel, pues, y como te digo, hoy con 31 años creo que he alcanzado aún más la madurez para saber manejar esas situaciones y bueno, no creo que sea ningún problema para venir a aportar acá a Barcelona.
Recordar que hoy ya Fernando cumplirá su primer entrenamiento en horas de la tarde, quedará concentrado ya con sus nuevos compañeros y estará con la delegación que viajará el lunes en la madrugada rumbo a los Estados Unidos para los tres partidos amistosos, ¿no? La siguiente pregunta, la de Gabriela Ruilova, por favor, de Radio C. De Radio CR, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Bienvenido, Fernando Gaibor, a Barcelona. Estamos en vivo para CRE Satelital a través de nuestras redes sociales, YouTube y la 560M. Mi pregunta es, ¿consideras que tu llegada ayudará a tener un ambiente positivo en el camerino, ya que eso es algo que tu anterior DT, Anselmi, lo destacó muchísimo? Además de que, bueno, muchos de tus compañeros que ahora son, bueno, los enfrentaste en clásicos del astillero. Sí, he compartido con algunos también procesos de selección y como tú le dices, en esto del fútbol pues siempre hemos estado varios años enfrentándonos y compartiendo la misma profesión, así que creo que pues bueno, uno, como lo decía al principio, uno viene formando una carrera, formando un camino que no es fácil ganarse el respeto dentro del fútbol, dentro de con tus colegas de otros equipos y eso es algo que a mí me ha venido pasando. Siempre he recibido a los equipos que he ido, cuando nos hemos enfrentado he recibido ese respeto de mis colegas y bueno, eso es algo que no se consigue de la noche a la mañana. Entonces, creo que pues viniendo acá con la humildad del caso, como lo decía, con todo el profesionalismo, eso hace que el grupo te reciba bien y bueno, después seguirnos acoplando para entrar en los mismos objetivos y metas. Siguiente pregunta, Carolina Dávila de Star Plus. Buenos días a todos. Fernando, buenos días también. ¿Cómo te has venido preparando físicamente? Porque si bien es cierto, ya los equipos se han venido con los trabajos de pretemporada, pero en tus trabajos personales, ¿cómo se ha venido dando para que ahora te puedas acoplar hoy ya en ese primer entrenamiento con Barcelona? Oh, bien, siempre he tenido la costumbre de entrenarme todos los días y bueno, cuando terminó la competencia uno sigue entrenándose. Claro que no es lo mismo entrenar en grupo, pero ya vengo con una base y eso es muy importante para mi adaptación aquí al club. Siguiente pregunta, Jofre Tomalá de Radio Huancavilca. Buenos días, acá estoy. ¿Cómo te va? Espero que te vaya bien, espero que te vaya bien acá en Barcelona, Fernando. A ver, ¿cómo se mantiene y cómo se sostiene esa jerarquía que usted tiene ahora a su llegada acá al equipo del Barcelona? Y una cortita, el otro día estuvo Arce ahí en Estesta y Luigi me preguntó, le dijo a todos que nadie le ha preguntado el número a Arce y Arce contestó que va a jugar con el 88. Como que él sabía que usted venía acá al Barcelona porque el 8 va a ser el suyo. Ojalá que tenga buenas presentaciones acá en el equipo del Barcelona. Recién entero, Canchit. Gaibor, Gaibor. Un abrazo, ¿ok? No, pues con todo lo que vengo diciendo, mantener el profesionalismo y todo eso conlleva a muchísimas cosas, muchos detalles que se van juntando y forman esa palabra llamada jerarquía. Bueno, que se la nombra bastante, pero no se la deriva a las cosas que tiene que hacer un jugador para lograrlo, ¿no? Pero, como lo decía hace un rato, hay que tener mucha humildad para poder se adaptar a un grupo, para poder venir y entregarlo todo por un club que está apostando también por mí, por mis servicios y también para una hinchada que espera mucho seguramente, así que vuelvo y lo repito, vengo a dejar todo lo que me compete a mí dentro y fuera de las canchas para que el mundo Barcelona esté contento con mi llegada y junto con el grupo poder conseguir cosas. Después lo decimos. Ahí está, esa va para el socio, Canchita, entonces, exclusiva. Por favor, pedimos a los colegas que estén llegando recién esperar que el jugador termine de contestar para poder ingresar y no interrumpir a los otros que están trabajando. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Leonardo Mora de Jaboline Deportivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Fernando? El éxito desde ya en su nueva casa, el Barcelona Sporting Club.
Fernando, usted manifestaba al inicio que en esta temporada solo había tenido dos propuestas reales, que era el Barcelona y otro equipo capitalino. ¿Por qué un jugador tan bueno dentro de la cancha no tuvo más propuestas, por lo menos casa adentro, en esta temporada, Fernando? Gracias. Lo mismo me pregunto ya, no es mentira. No, vaya a saber usted por qué, no sé. Pero así es. ¿Qué le puedo decir? Hay que siempre mantener los pies sobre la tierra y el hecho de que, pues, para usted yo sea, como lo dijo, un jugador muy bueno o tenga los títulos que tenga, quizás para otras personas no entro en sus planes. Y es así, cada persona o cada equipo va formando un proyecto y dentro de ese proyecto va eligiendo las personas que quieren que estén dentro de ese proyecto. Acá eran dos equipos, que lo acabo de decir, los que querían tenerme dentro de esos proyectos y se hizo algo formal. Después se puede hablar, se puede especular, se puede sacar rumores, pero cuando ya es a lo verdadero, pues mucha gente duda y bueno, y tienen sus preferencias por otros jugadores, es así, es normal. Pero eso a mí no me afecta en lo absoluto. Como le digo, yo confío y tengo mucha convicción en lo que yo valgo como jugador, como persona y en lo que yo puedo dar. Así que, sin más que decir y rondar en el tema, quiero priorizar y apuntar en todo lo que es Barcelona y todo lo que se viene con Barcelona este año. Siguiente pregunta, Alejandro Rilova de Teledeportes. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido al club. Un gusto, perdón. Desde su debut con Sampaoli, te he visto que ha jugado cerca del 9 como enlace, como volante mixto también, y por las bandas también te he visto jugar hasta, bueno, como lateral una vez te puso el profesor Carrasco. Dentro del esquema del profesor Fabián Bustos, ¿qué has conversado con él? Y de lo que has estudiado, a lo que has enfrentado al equipo, ¿qué crees que puedas aportar dentro del campo de juego y qué podrías sacar para el desarrollo de tu juego? Muchas gracias, Fernando. Bienvenido. Bueno, si es verdad, he tenido bastante movilidad en lo que es la mitad del campo, no durante mi carrera, pero mis características son de un volante mixto. Hoy en día se juega mucho con tres volantes, o con dos, y bueno, en cualquiera de las dos posiciones, pues al ser un volante mixto puedo cumplir los dos requerimientos. Después, hoy en día el fútbol, en lo que es la mitad de la cancha, hay mucho, se dice desorden táctico, pero es más ocupar los espacios que deja un compañero, ¿no? Partiendo desde una petición que el técnico pueda requerir. Así que al ser así, pues hoy el que manda es el técnico. Ya en los próximos días hablaremos junto con el grupo y con él de qué es lo que él quiere del equipo, cómo quiere jugar. Y bueno, cuando se vaya sabiendo todo eso, pues uno se va adaptando a lo que el técnico quiere y dentro de todo eso poder desarrollar lo que uno también le puede dar al equipo. A ver, siguiente. Bueno, aquí va la pregunta. Don Gerson Ruiz, Diario Extra. Fernando, ¿cómo estás? Una sola pregunta. El Monumental y el Camerino lo conoces. Una vez viniste a un concierto, pero ahora el concierto tú lo vas a dirigir. Ah. Son cosas del pasado y ayer. No, pero ahora va a dirigirte el concierto. Bueno, lo va a dirigir de casa adentro. No, yo creo que a veces cuando uno es joven se deja llevar por la algarabía y por la emoción del momento. Cuando uno ya va creciendo y va madurando, se da dando cuenta que tanto los triunfos como las derrotas en la vida, en el fútbol, son pasajeras y que hay que saberlas vivir. Así que hoy en día estoy acá y voy a defender a muerte los colores de Barcelona con todo el compromiso, como lo dije al principio, para que podamos entre todos conseguir lo que Barcelona quiere y el hincha quiere. Así que eso.
Siguiente pregunta, Walter Murillo de Radio Unión, por favor. Hola, buenos días Luis, buenos días Fernando, bienvenido a Barcelona. Fernando, tu trayectoria como futbolista te ha permitido estar en varios clubes a nivel internacional y nacional. Ahora acá en Barcelona, con los tres frentes, ¿no? Libertadores, Copa Ecuador y Liga Pro, ¿crees que puedas mantener ese nivel y, bueno, pues darlo todo acá en tu nuevo club? Bienvenido. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, eso es lo que uno viene, a luchar por los tres frentes. Y bueno, uno en el camino se va dando cuenta si lo va a lograr o no. Pero hoy que estamos a principio de año, uno inicia con ese enfoque, con esa proyección. Y pues en el día a día uno va trabajando al máximo para poderlo lograr. Así que esperemos que este año no sea la excepción. Gracias a Dios en el fútbol me ha tocado ganar muchas veces más que perder, y eso no es fácil en el fútbol. No todos se tienen esa bendición de poder ganar muchos campeonatos, y pues hoy, como te digo, tengo ese deseo y ese desafío de poderlo seguir escribiendo en mi carrera junto con Barcelona ahora. Ya estamos llegando a las últimas preguntas. Juan Rueda de Vito, te veo, por favor. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Fernando, es innegable lo que pasó antes y ya tú lo comentabas un poco, pero ¿crees que tu pasado, el hecho de que hayas estado en Emelec, que hayas sido figura, ídolo y referente en Emelec, te pueda pesar acá estando ya en Barcelona? Y también, ¿cómo será para ti compartir cancha con Díaz? Bueno, el tema de mi pasado en Emelec, para cerrar ahí, es una institución a la que le tengo mucho cariño, mucho respeto a su hinchada y a toda la gente que trabajó en el club mientras yo estuve allí, pero es un tema ya del pasado. Yo hace, creo que ya mismo 5 años que salí del club, no salí ayer, me fui de ahí, nunca falté respeto al club, nunca le robé nada al club, le entregué todo mi profesionalismo, como ellos también me ayudaron a crecer, y hasta ahí, como te digo, es parte del pasado, le tengo mucho respeto y cariño, pero hoy mi presente es Barcelona, y pues yo vengo acá con la misma hambre de cuando tenía 20 años, de querer salir a la cancha y ganar todo, así que eso. Y después compartir cancha con Damián también va a ser un desafío bonito, porque bueno, antes éramos rivales, hoy somos compañeros, él es un referente acá y bueno, como te dije, parte de la adaptación, así que todos venimos con el mismo enfoque de dar lo mejor para que Barcelona, que es la institución, pues siempre esté ahí arriba. Siguiente pregunta, Josué Cacao de Telepremier, por favor. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días con todos los compañeros acá presentes. Fernando, siempre la rivalidad en los clásicos del astillero siempre lo hay dentro de la cancha. Si te toca marcar en un clásico del astillero, ¿lo vas a celebrar? Y otro, un mensaje para los hinchas barcelonés que te están viendo en este momento. Clásica pregunta. ¿Ah? Es clásica esa pregunta. Sí, por eso en la pregunta anterior dije que quería cerrar el tema con las cosas relacionadas a Emelec, porque no, lo único que vamos a crear es más morbo, y yo lo que no quiero es eso. O sea, yo, como te digo, hoy pertenezco a Barcelona, lo hice con Independiente, y lo mismo, muestro el respeto desde mi lugar. Después, que a veces se hablan muchas cosas que no son verdades, pero como te digo, clásico es clásico, y voy a tener que voy a defender, como te dije, a morir la camiseta de Barcelona hoy. Después, si hago el gol, si celebro o no celebro, eso lo manejo yo, pero como te dije, yo respeto a las instituciones y ya, o sea, no, creo que ese es un tema que está demasiado hablado ya. Sí. Vamos con las últimas dos preguntas ya. A ver, Antonio Cisneros de Diario El Universo, en los micrófonos atrás, por favor. Número, por favor. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí.
Fernando, buenos días con todos. Bienvenido a Barcelona. La pregunta va por el lado, ¿en qué considera que usted ha madurado de aquel Fernando Gaibor que tuvo sus inicios en el Emelec y que ha pasado por equipos como Independiente del Valle, Independiente de Argentina, hasta en otros equipos del extranjero? ¿En qué ha madurado Fernando Gaibor ya en esta época, ahora como futbolista de Barcelona? Gracias. Bueno, lo dije en una pregunta hace un rato, que en saber manejar los triunfos y las derrotas, en saberme no dejarme llevar ni por la euforia del triunfo ni por el mal momento de una derrota. Creo que he aprendido a tener mucho equilibrio en mi vida, en mi carrera, y eso ha hecho que pues en estos últimos 2 años y medio me haya ido muy bien. Con Independiente también pude lograr 3 títulos y como lo decía hace un rato, eso no se logra fácilmente. Así que eso es lo que me ha dado hoy en día la estabilidad para poder estar muy bien conmigo mismo en mi carrera y poder tomar una decisión como lo fue venir a Barcelona. Diego Vaquerizo de TC Televisión. 24. Se escucha, hola. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido acá a la ciudad, un gusto tenerte acá en Guayaquil. Primero, ¿qué es lo que te motivó venir acá a Barcelona, sabiendo que obviamente dejamos un lado, es lo que tú dijiste, ese morbo de clubes por Emelec, pero estabas en Quito jugando en que en ese momento era el campeón ecuatoriano? ¿Qué es lo que te motivó ese momento a decir, bueno, es momento de estar en un grande también, en Barcelona Sporting Club? Gracias. Ya lo dijiste todo. O sea, ¿qué es lo que te motivó a seguir acá a venir? Porque tranquilamente podrías ir al fútbol exterior también. Sí, te lo dije. Habían 2 propuestas y bueno, por lo que hablé con mi familia, por mis hijos, tengo mis hijos que también son niños, estuve viviendo 1 año y medio en Quito, lejos de ellos por sus estudios. Entonces, hay muchas cosas que no las puedo estar explicando a cada persona que me encuentra en la calle, pero que dentro de puertas adentro, pues yo analizo con mi familia, no me gusta ser egoísta tampoco y sé que mi familia, mis hijos me necesitan cerca y bueno, dentro de todo ese análisis que hice, la propuesta de Barcelona y por todo lo que Barcelona significa dentro del país e internacionalmente y por los proyectos que se vienen, pues eso fue lo que me motivó a tomar la decisión. Así que por eso estoy acá y por eso fue que me decidí por Barcelona. Perfecto. Y ya para finalizar, como saben, siempre los socios nos envían sus preguntas. El socio de Barcelona Sporting Club, Cristian Abad, dice, Fernando, la mayor de las suertes, bienvenido a Barcelona, ya eres uno más de nosotros. ¿Y cuál será tu mayor reto en este año con la camiseta amarilla? Un abrazo. Bueno, mi mayor reto, ya lo he dicho varias veces durante la rueda de prensa, es entregarle todo mi compromiso al club, todo mi compromiso y mi profesionalismo para que las cosas salgan como todos quieren y como yo también quiero. Así que de mi parte, pues eso. Y después, como lo dije, también hablar dentro de la cancha y por todo lo que yo vengo a hacer acá. Perfecto, muchas gracias, Fernando, muchas gracias a los medios de comunicación. Reiteramos, Barcelona cumplirá su segundo turno en la tarde, ya con Fernando, mañana otra jornada, el domingo y luego el viaje a los Estados Unidos. Muchas gracias.